Tentación. ¡Dejen a mi padre, malvado! ¡No me hagan daño! ¡Papá! ¡Cobarde! ¡Dejen a mi papá! ¡Dejen a mi padre, malvado! ¡Cobarde! ¡Déjenlo! ¡Déjenlo! ¡Por favor! ¡Papá! No creo que tu muchacho tenga mucha resistencia. ¡Déjenlo, papá! Luego que Mariano es torcado, haré que mis muchachos hagan gozar a tu hija. Arthur, recuerda que son solo unos chamacos. Jesús Pérez, desde hace varios meses, se fue para tierras del norte. Y no sabemos nada de él. Jura por Dios que dices la verdad. Sí, sí, lo juro. Pero dejen libertad a mis hijos. Soy ministro de Dios. Pero también soy el último de la dinastía de los Luna. Así que tengo que matar a Jesús Pérez. Tú, Carlos Pérez, vendrás conmigo hasta encontrarlos. ¡Tuerto Luna! Llévame a mí. Yo te ayudaré a encontrar a Jesús Pérez. ¡Cállate! ¡Estás muerto! ¡Llévala! ¡Vámonos! ¡Déjenla! ¡No se la lleven! ¿Quién demonios es ese loco? Es el Tuerto Luna. Y se llevó a mi padre, comisario. Cálmate, muchacho. Yo lo voy a rescatar. Ustedes váyanse al rancho. Ustedes vayan solos. Yo iré con ustedes. Beatriz, ¿estás loca? Es muy peligroso. Lo sé, me aterra pensar que puedan hacerle a papá. Pero estoy decidida, iré con ustedes. Sigo pensando que es una locura. Es muy arriesgado. Yo tengo derecho a ir con ustedes. No discutas con ella, Mariano. Siempre ha sido muy terca. Exacto. Prepare los caballos, armas, provisiones. Saldremos al amanecer. Te digo...
Está bien. Deténmelo. Sí, señor. Lo bañas y le das de comer. Después va por él a la caballeriza de mi abuelo. Está allá. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, señor. ¿Quiere un cuarto con baño? Sí, cómo no. Regístrese, por favor. Su cuarto es el número 3. Por la primera puerta, por favor. Gracias, señorita. De nada. Primero arreglaremos las cosas con el comisario. Después vamos por Jesús Pérez. Por el azúcar. Debiste usar tu autoridad y no dejarla venir. Ni mi papá puede con ella. Cuando mi hermana Beatriz decide algo, nada la hace cambiar. ¿Y qué vamos a hacer con ella cuando encontremos al Tuerto Luna? No te preocupes. Mi hermana se sabe defender. Lo que debe preocuparnos es dar alcance al Tuerto Luna antes de que encuentre a mi tío Jesús. Tienes razón. Ese tipo es capaz de matar al tío y después a tu papá. El tío es un buen hombre, pero en su corazón lleva mucho odio. Thank you.
quitan las emociones y quién se lo va a quitar. Los gallos le dan dinero, lo quiere para gastar con las hembras más bonitas y amigos de Michoacán. Nos dice el Tami cuando ya van a soltar. A los gallos del 80, mis verdes quiero jugar. Traigo unos cueros de rana, los quiero para apostar. Al compa Víctor Rangel. Oiga, aquí no nos gustan los foreños. ¿Por qué no se larga? ¿Por qué no me sacas? ¿Quién es usted, fuereño? Jesús Pérez. Señor Pérez, seré bueno con usted. Dormirá esta noche en la cárcel. Mañana lo quiero fuera de mi pueblo. Llévenselo. Ustedes, señores, se me van a sus casas.